¡Hola! Vamos a jugar a The Last Venom. Ya sabéis que actualicé el ordenador y por diversos motivos, pues he tenido que configurar otra vez el mando. He configurado la calidad de los personajes, que no sé por qué, pero tengo la sensación de que antes no me dejaba. No es que note mucha diferencia, pero por lo visto algo ha subido. Pero bueno, es un juego de la Play, de la Xbox 360, que es un equivalente a la Play 2, así que tampoco. Bueno, vamos para allá. No me acuerdo ni qué coño habíamos quedado. El castillo de Nagapur se encuentra al noreste de Elysium, pasadas las murallas del heroísmo. Prepárate deprisa, desearía partir hacia Nagapur tan pronto como sea posible. Me está diciendo entonces que soy yo el que... No. ¿Este? Sí, este. Que tengo que ir hasta allí, ¿no? Ahí están, murallas del heroísmo. Ok. Minas de humor. Elysium. ¿Tengo que ir hasta aquí? ¿Han servido ahora monstruos de siglos? No parece probable que nadie pueda ponerlos en funcionamiento. Vale, vamos a las murallas del heroísmo. Pues estuve, subí Desolate, que es el juego este que es parecido, una mezcla entre Dying Light y el Ark o el Rust. Vale, esto es de supervivencia y crafteo. Y oye, quizás es porque acaba de salir, pero parece ser que a la gente le interesa un poco. Cuando lo subí pensé que no, que iba a tener una calidad mala, pero no, al final se ve bastante bien. Menos el principio, que por algún motivo en el tutorial, que no lo grabé, y en el menú va mal. En plan, graba mal, no es que el juego vaya mal, es que graba mal. Pero en el juego en sí, pues graba bastante bien, entre comillas. Así que no me quejo. Vale. Mosquitoides de esos. Por allí. Seguro que es por allí. Ah, me queda espalda. Ay, ya está. Bastante tranquilo todo, ¿no? Hay... ¿Qué supone que es? Como en plan mundo abierto, entre comillas. Me están dejando para que yo pelee porque quiero. Eso no va a pasar, no por nada, sino porque ya el juego seguro que es bastante largo, como para encima yo lo alargue más de la cuenta. Medalla del vigor, fórmula de arma número 26 y fórmula de arma número 27. Estas fórmulas, ahí necesito unas ciertas fórmulas para crear un arma bastante tocha, pero no... No las tengo y no sabría dónde conseguirlas tampoco, creo. Creo que estoy yendo bien. Sí, debe ser por aquí. ¡Oh, no! Déjame en paz. Discronía, por cierto. Unidades. Vale, ahora tengo las cuatro unidades estas. Esta fue la última que hice, con lo que me sobraban. No contraté a nadie más porque total, ¿para qué? Si no puedo tenerlos. Me imagino que como en todos los juegos habrá un Dream Team, ¿no? Que tendrá, que son los mejores personajes del juego y todo lo que quieras, pero... Y ya está, no he tenido que pelear nada. Igual deberían añadir, yo qué sé, un pequeño miniboss, algo obligatorio, típico de los Final Fantasy. Que puedes sudártela todo, pero de repente llegas a un sitio donde salta un bicho de las montañas y te dice, tengo que pelear, pues peleamos. No pasa nada. Parece Bahamut, del Final Fantasy también. Conversaciones tribales con gente que no me interesa. ¿Puedo bajar o puedo ir por arriba? Vamos a ir por arriba. Abajo parece que hay como tiendas de objetos, ¿no? ¡Eh! A ti te he visto en más sitios. Tienes buen aspecto. Hola, señorita, joven damisela. Anda, haz el favor de no llamarme así. Suena ridículo. Bueno, pero es que no sé cómo te llamas. ¿Lo dices en serio? Tenso silencio. Me llamo Emi. Me alegro de conocerte al fin. Yo soy... No hace falta que me lo digas, te llamas Rush Skies, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Me has leído el pensamiento? Tengo mis recursos, pero no es difícil imaginar en lo que te está pasando por la cabeza ahora mismo. Sí, que te pareces un huevo a la otra. Vale, puedo volver a hablar con ella y ahí abajo hay alguien con quien hablar. Esta pava es la que siempre me pide algo, ¿no? O que le compre algo, me pide siempre. Hola, chica mística. Nagapur tiene unos canales estupendos, ¿sabes? Me pregunto si podría aprovechar y darme un baño. Me he comprado un bikini monísimo. Lo malo es que si las autoridades me descubren me van a amargar el día. Hay que ver. El caso es que llevo una época sobreestresada y creo que me he ganado un premio. Algo como una crema patentada marca
Tirnia. Es una verdadera ganga. Esta loción no te deja, te dejará la piel suave y el, un cutis inmaculado. ¿Quién sabe? Tal vez hasta consiga que las chicas se fijen en ti. ¿En serio? Me la llevo. Oye, no tienes suficiente... Vaya, hombre. Te he muerto de... Me cago en Dios, te mato, ¿eh? Voy a vender cosas para comprártelo porque igual desbloqueo algo si te compro todas tus mierdas, pero... Vender. Puedo vender estas mierdas, que tengo un montón. Te cagas. Me dejo dos de cada por si acaso, pero... Tampoco... Vicerófago capturado. Vale, esto tengo un montón. Se venden mejor que los objetos que dan. Sí que es verdad que los objetos me imagino que sirven para hacer armas y mejorarlas y todo el rollo, pero los bichos se venden bastante bien. ¡Me muero! Me parece absurdo que me repitas toda la puta conversación. Me lo llevo. Tu pillante te lo agradecerá y mi bolsillo también. Elixir de Eos, semilla de Sonora y brote elástico. Muy bien. Auf Wiedersehen. Ah, vale, es Auf Wiedersehen. La arcamaga de Nagapur. Es Maggie Lowe disfrazada en otro juego. En fin, Rash, cuídate, ¿de acuerdo? Ok. Mapa de la ciudad. ¡Ah, que se me cae! Me cago en Dios. Vale, tengo que ir a... Yo estoy aquí. Bazar de Doña Harley. Y me imagino que tengo que venir para acá, pero vamos a venir para acá. Porque aparece una estrellita y no tengo ni puta idea de lo que significa, pero seguro que algo es. En plan, o que no sé si hay alguna misión, si hay alguien con quien hablar o qué coño pasa, pero... Vaya, me he equivocado. No hay absolutamente nada importante. Pues a tocar. Espérate, no, este. No me hace falta volver hasta allí. Supongo que es simplemente un sitio que no he explorado. No me interesa. ¿Puedo mejorar algún arma? Comprar. Tarja. Un pequeño escudo similar que atrae a los ataques de los enemigos. Hombre, suena bien, no te voy a mentir. Hoja rúnica. Vale. Esta es bastante mejor que esta, obviamente. ¿Tienes algo más? No. Pues tienes, a ver, tienes cositas interesantes, pero... Bastones, artes de objetos, resistencia mística. Hoja rúnica, la verdad es que me interesa. Voy a ver si puedo... Vender más mierdas. Vale. Una de estas, una de estas, una de estas, una de estas. Uno de estos, uno de estos, uno de estos. Uno de estos, uno de estos. Dos de estos, uno de estos. Madre mía, ¿esto qué era? Quicenas, no sé ni qué es. ¿Cuánto costaba la espada? 17.000 y tengo. Vale, me falta todavía. A ver. Tengo 11, 42 tengo esto. Pues vamos a vender un huevo. Es bastante poco igual, ¿eh? Bueno, es que estos materiales son poquísimos, tío. Plano número uno, necesito... No me interesa venderlo, bueno. Prefiero vender todos los bichos antes que... Me da igual, no pasa nada. Dagon, no sé ni qué es. Tú. Y... Tú. Y... Tú también. Y tú también. Y tú también. Y me faltan 100. Tú mismo. Ok, perfecto. Hoja rúnica, comprar. ¿El señor quiere llevarse puesto este artículo? Sí. Tengo la ropera que... No me acaba de quedar claro, en plan... Es mejor que la ropera. Vamos a verlo ahora. Equipo de Rash. Ropera señorial, tiene 50... Vale, este tiene un poquito menos de ataque, pero tiene bastante más daño mágico.
Vamos a ver la visión en 3D. La visión en 3D era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está. Vale, me parece correcto. Insectos voladores, eso me da igual. Vale, bien. Me he quedado sin dinero, pero bastante sin dinero, de hecho. Tenemos aquí lo que parece para contratar mercenarios. Que volvemos a lo mismo, no tengo dinero. Y voy a ver si podría mejorarlo si no fuera por el dinero. Mejorar equipo, por favor. La ropera señorial puedo mejorarlo. Y la hoja rúnica no. ¿Qué necesito para la hoja rúnica? Ah, ves, mira. 47.000, chaval. Y no tengo nada de esto. Nada. Vale, ¿y la hoja rúnica por qué no puedo? Es que simplemente no se puede. Desmontar equipo. Katana de batalla. Balance, me da igual. Y ya estaría. Vámonos. Vine por allí, vamos por aquí. Me he equivocado en algo. No se supone que teníamos que venir hasta aquí. Voy a volver a mirar aquí, en plan, me meteré en el gremio o algo. Pero... no. Guardar. Clasificación 12. Me dijo aquí mi compañero que la clasificación hace que el juego se vaya haciendo más difícil. Que depende de cuántos enemigos mate. ¿Cuántos tengo para contratar? Reclutar personaje. Mehelos. Es un majo. Podría contratarlo, pero ¿para qué? Si no puedo ponerlo. Y bueno, de todas maneras no tengo dinero para contratarlo, estamos claros. Voy a venir por aquí, porque tiene pinta mapa de la ciudad, pero igual es por aquí por donde tengo que venir y desbloquear algo. No, pues no lo entiendo. He venido para... vamos a ver. Voy a volver a hablar con David, a ver. Porque supone que íbamos para allá, en plan al Nagapur este o al Nangahur o donde sea. El castillo de Nagapur se encuentra al noreste de Elysion, pasada la muralla del heroísmo. Sí, prepárate deprisa. Pero es que yo ya he estado ahí, hijo de la gran puta. Acabo de... de hecho vengo de allí. Basura, que eres basura. Vamos otra vez para allá. Igual es por otra parte. El castillo. A ver si no. Si aquí supone que es. En un principio, pero. Ah, mira, ha aparecido alguien ahí. Ha aparecido, ya estaba, pero no me di cuenta. También puede ser. ¿Me vas a llevar en barca? Bienvenido a los muelles, el barco que va a Four Dragon está a punto de partir. ¿Quieres que te lleve, muchacho? Sí, gracias, señor barquero. Gratis, porque todo el mundo sabe que la... ¿cómo se llama esto? El altruismo es abundante en el mundo. Ay, joder, cómo me pica la nariz. Se me han acabado los burns. Es un vídeo que se llama... Malo será. 60 céntimos, vale. Dato bueno. Wow, toda la información. Ay, coño. Cuando hayas acabado, avísanos a Pagus y a mí y volveremos a Flushban. Ya me he dado un paseo, no quiero volver a darme otro paseo. Pero supongo que algo tengo que encontrar porque. Si no, no tiene sentido. ¿Saltará alguna cinemática o simplemente tengo que acercarme a alguien importante y ya está? Vamos a Sudalam. Conseguir info. Ah, mira, ¿ves? Aquí ha aparecido alguien. Pequeño enano, habla conmigo. Me alegro que estés de vuelta. ¿Habéis terminado de pasar por la ciudad? Sí, ya lo he visto todo. Ya lo vi antes, de hecho. Vayamos a Flushban. Pues saca. Me imagino que simplemente te voy a encontrar a la otra también. Pues muy bien. Me mola bastante jugar con mando este juego. De hecho, me mola bastante jugar con mando estos juegos así
de RPGs. Como que tiene, no sé, como que le da más vidilla. Y bien, has acabado, listo. Bien, ven a buscarme a Flushban cuando termines. Supongo que Flushban es la parte esta del medio, ¿no? Sí, ahí está. Flushban. Cinemática. May I announce our honored guest, commander of the remnants handed down by the god emperor himself, the gay Bolg and Valeria Hart, the Marquis of Athlum, Lord David Nassau. Well met, Marquis. Hermione. Hermano. Ya verás, van a ser hermanos. Ok. ¿Y dónde están estos ahora? Estarán abajo. No supe que tenía que venir a buscarlos aquí. O tengo que volver a hablar con el barquero. ¿El marqués? No, aún no ha vuelto. ¿Por qué no aprovechas para darte otra vuelta? ¡Otra vuelta! ¡Vete a tomar por culo! Un poco forzado, me parece a mí, ¿eh? Encima, como es el viaje, como un viaje rápido entre ellos, pues como que pierde también un poquillo de gracia. Porque encima es que no sé si siquiera tengo que ir a algún sitio o otro. Porque se pone que tenía que encontrarme con los otros dos en Flushban, pero es que no los he encontrado ahí. No encuentro nada. Oh, mira, aquí hay algo. Eres un terrorista. Hola, Rush Skies. Me gustaría contarte algo. ¿Sabes que hay más de una manera de llegar hasta For Dragon? Se trata del acueducto, una red de canales subterráneos que recorren Sudalmer. ¿Por qué lo intentas? Puede que no entiendas por qué te digo esto ahora, pero será mejor que no lo olvides porque podría resultarte útil algún día. A ver, vamos a intentar recordar los nombres. Del acueducto, una red de canales subterráneos que recorren Sudalma. Vale. Ok. Pues vamos otra vez para atrás. A ver, Sudalma era donde estaba. O sea, que debe ser una entradita que va a aparecer tarde o temprano ahí atrás para que yo haga algo. Nos van a detener. Es que nos van a detener. Ah, pues no. The Conqueror's on the move. What? Lord David. Emma, Pargus, Rush, we must leave now. What's going on? Where's Wilfred? Our meeting is being postponed. The Conqueror is marching on Celepalais. We've been called back as support. We return to Athlum, then prepare for battle. Yes, my lord. Hay que saludar con cordialidad. Arena's here. Apparently, she's in Duke Hermione's custody. I suppose you can rest easy, knowing she's out of Wagram's hands. Qué casualidad, oye. No! Why didn't you take her with you? Well, I didn't meet with her directly. What's wrong? Arena. Arena's got Marion's blessing. And you think Lord Hermione is aware of this? Wait, where are you going? I have to go save her. I can't let him use her power. Calm down and think for a moment. How are you to save her if you don't even know where to find her? Rush, there is only one thing we can do right now. We must stop this war before anyone has a chance to use her power. I promise you, we will come back for Arena. Fine. Espero que acaben juntos, o sea, pero rollo muy gay. Porque total, ya puestos a que no tenga nada de coherencia, pues... O que acabe con el pescado. Sería perfecto. Vaya. Tienes una flor. Rush. Le pega un bocado a la flor. Se come el florero, se lo comente. Pero florero de verdad, o sea, la vasija y todo. ¡Vámonos!
hazlo. Castillo. Sir, the Conqueror's forces and the Duke of Kuvine's guard have met at the Nest of Eagles. And it seems Celephalae is taking quite a beating. Torbal, Blockta, we better hurry to assist them. Pargus, Emma, you and Rosh stay here and keep watch over Athlon. Lord David, if I may... ¿Por qué confiáis tanto en este que no lo conocéis? The Conqueror raised an army and attacked Celephalae without giving us a second thought. Our enemy's strength and impudence are clear, as are the consequences of this battle. If Celephalae falls, Athlon will be next. If even one extra man could increase your chances, you should take him. Emma. Cállate la puta boca. Emite así. Take the others. I will protect Athlon with my life. Understood. Take good care of her. Yes, my lord. Come on, men. All forces, to arms. Yes, my lord. Yo te juro que flipo. Llevamos 21 minutos y no ha habido un solo combate. Emma ha abandonado el grupo. Unidades. Eso quiere decir que a este le falta uno. La gracia ahora es que yo no puedo contratar a... De hecho, no puedo contratar a nadie porque no tengo dinero, pero... ¿En dónde era? ¿En la Plaza Mayor? Aquí estás. Este, ¿ves? Reclutar personaje. ¡Otto! Está como una moto. Lambert. Kaplan, voy a contratarlo por el nombre. Roland, Stracker, Indy, Vincent... Marlow, Beiroth, Ternis, Aperot, Dreyfus. Así se llamaba un grifo de no me acuerdo qué. Nicole. Vale, van así como... Ah, no, es que hay un huevo, tú. Pues... Oh, mira estos. A ti, Deacon. Te voy a contratar a ti. Sí. Como sustituto, no te creas tú que... Sustituir personaje. Tú estás bien aquí. Tú estás bien aquí. Deacon. Y tú, mi tío, y tú ahí. Ok, perfecto. Pues ya estaría. Ya, mierda. Joder. Vamos a guardar. Vamos a hablar con Lord David. La supremacía del invasor del campo de batalla ha quedado más que demostrada. Este paso, la derrota de Celephalae es cuestión de tiempo. No podemos permitir que eso ocurra. Soldados, todos al nido de las águilas. Vale. ¿Cuánto me queda de juego, más o menos? Yo quiero pensar que voy por la mitad. Quiero pensarlo, pero creo que no. No lo sé. Derrota al ejército invasor. Acercaos al enemigo. Mira, ahí hay un tío muy tocho. Y ahí hay dos grupillos pequeños. Ahí hay un grupillo pequeño. Pero estos tipos están súper lejos, así que... Vamos a ir por estos que están detrás y están tope lejos, me parece a mí. Vosotros, acercaos. Quiero acabar rápido con ellos. Refuerzos enemigos, vete a tomar por culo, tío. No me jodas. Voy a tener que ir directamente a por los jefes. Eso es lo que me quieres decir. ¡En marcha! Todos se están acercando poco a poco.
encanta cuando las texturas tardan en cargar o parpadean. ¡Oh no! Canto de victoria 3. Atacad con artes de combate. 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 Partíos la puta cara. Vamos allá. Perfecto. ¡Reviéntalo! Madre mía, tiene muchísima. Me cago en Dios, vale, no pasa nada. Sé, cuando reinicié los controles se me olvidó configurar eso, pero da igual. No pasa, no pasa nada. Ataque relámpago. No sé quién es quién, tío. No tengo ni puta idea qué está pasando. Reviéntalo, por favor. ¡Bam! ¡Bam! Perfecto, una unidad menos. Voy a ir directamente a por los jefes porque estoy viendo que van a ser en plan recuerdos infinitos o algo por el estilo. Bien hecho. Buena hostia. En marcha. Los jefes están en espera. Es que no sé si van a seguir llegando refuerzos o... Y curadlos. Atacar con artes de combate, atacar con artes de combate, atacar con artes místicas, atacar pero curaos en vida. A mí me gusta mucho eso de atacar pero curaos. ¡Las! 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 Casi me revientan la unidad del pavo este. Perfecto. ¿Qué unidad es esta verde, tío? Una unidad de apoyo. Serán los de Terapalais, supongo. Perfecto, yo puedo hacer eso. Refuerzos enemigos, pero es que ya me imaginé yo que... Que era mejor idea ir directamente a por los... Acercaos al enemigo. Es que mira, hay un huevo de ellos, tío. Vienen por detrás, no me interesa. Vamos a por esta. Objetivo fuera de alcance, me está tomando por culo. Vale que esté fuera de alcance, pero tendrás que acercarte en algún momento, digo yo. No, no sé, me parece absurdo. Vale, irá por este, por lo menos. Objetivo fuera de alcance, pues nada. Curaos, anda, curaos. Fuera de alcance también. Y vosotros, curaos también. Madre mía, este combate, en plan, igual lo de decir que no había combate en 20 minutos, vale, pero se va a hacer largo, ¿eh? ¡Las! ¡Oh, no! Que se acerca. Pantema no me dejó esperar antes, tenía que... O me movía o me movía. Vale, vamos a ver. Vale, ¿puedo llegar ya a estos? Sí, a por el jefe, pues... Uf, atacad con artes de combate. Vosotros. A por el jefe. Atacad con artes de combate. Dadle su merecido a esta. Permanece de alerta. Perfecto. Lo de que realmente no puedes decidir nada es un poco una putada, porque te sientes bastante inútil, ¿eh?
le das a atacar con ardos de combate, pero ni siquiera te dice las variantes ni nada. Maravilloso. Perfecto. Por favor, destrózame la puta vida. Ahora estos no tienen vida para enfrentarse a esto. Ataque combinado, ¿qué me estás contando, hombre? Y punto. ¿Te gusta? A mí no. Pero que lo voy a hacer. Y ya estaría. ¡Bam! ¡Blam! ¡Splash! Me molesta bastante lo de no saber qué vida tienen, ¿eh? Pero mucho, porque me pone muy nervioso. Gas tóxico. Como... Bueno, ya está. Esto está más perdido. ¿Y qué me queda? Me queda una puta unidad de mierda. En la que dejen espera, casualmente. No os dejéis intimidar. Haced lo que os parezca, se me da igual. Vais a morir. ¡Ah! Justísimo el combate, pero vamos, me siento nada estafado. Dale, por favor, quiero volver a intentarlo. Eso sí, largo el combate, me cago en la puta. Yo había guardado justo después de contratar aquí a nuestro compañero, ¿no? Sí, ahí está. ¿Por qué motivo vosotros tenéis una formación diferente? Ah, porque daba igual. Vale, me parece correcto, sí, me da igual. Vale, pues vamos otra vez. ¡Al castillo! Esta silla me mata la espalda, tío. Al nido de las águilas. Vale. Vamos a por este. A por este. A por este. A por este. Da igual, todos a por ese. Quiero lo que se conoce como un bukake. Súper confuso, tío, porque los colores son todos súper iguales y todo. Deberían haber, como en el Final Fantasy Tactics, que tus personajes tenían color azul y los enemigos tenían color rojo, ¿sabes? No es tan difícil. ¡Canto de victoria! Oh. Vale. Atacad con artes de combate. Atacad con artes místicas. Atacad con artes de combate. Y atacad con artes de combate. Esperad y curad a los aliados. Vale, vamos a dejar alguna ahí preparada para la curación por si acaso. Vale, me parece correcto. ¡Vamos! Vale, las artes místicas hacen pupita. ¿Ves? Ahí va, el ataque combinado de mierda este de antes. Que me parece, es que me parece fatal. Al grandullón las artes místicas le hacen... Le dejan el culo torcido. Dejar de bloquear y esquivar, hijo de puta. Me molesta también que no podamos resucitar a los caídos. Me molesta bastante. Ese golpe me ha gustado. Oh, no.
Me parece bien que quieran imitar una estrategia militar y todo el rollo, pero yo, literalmente, no puedo hacer que se separen los enemigos ni nada, porque, total. Artes místicas, por favor. Esperad y curados aliados. Es que son muchos, da igual. A ver si acabamos con uno por lo menos y a ver si eso nos mantiene. Quizás la mejor estrategia sería separarlos a todos. ¡Adiós! A tomar por culo. ¿Por qué siempre quedan estos ahí de últimos? Voy a volver a intentar una última vez, si no me pongo a entrenar un poco, porque es que si no, no me queda. Pero es que claro, se supone que este juego aumenta la dificultad a mientras más enemigos venzas, ¿no? No lo sé. No me cuentes tu vida, compañero. Derrota a ejército invasor. Vale, vamos a hacer una cosa. Rust, vas a ir a por este. David, vas a ir a por esta. Está fuera de alcance, vete a tomar por culo. Pues nada, pues Rust va por esta. Tú vas a por este. Tú vas a ir a por estos. Tú vas a ir a por esos. Me parece correcto. Vamos a dividir. ¿Cómo es? ¿Dividir para vencer algo así? No me acuerdo, da igual. Lo suyo es que no, a nadie se haga buca, que un uno para uno entre comillas, ¿no? Una unidad contra una unidad. Porque quiero ver si así, pues, no se ayudan entre ellos, ¿sabes? En plan, cada uno a lo suyo. Canto de victoria, eso me da igual. Total, ya tiene la moral bastante más alta que la nuestra. Vale. Con artes de combate. Con artes místicas. Con artes de combate. Con artes de combate. Por favor, reventadlos. Toma ahí. ¡Más! Vale. Si los hubierais matado, mejor, pero me parece correcto. Vamos ahí, Lord David. Vale. ¿Ves? Es que le hacen daño a las artes místicas bastante, por lo que parece. Por favor, que no los mate. Porque me parecería injusto, ¿no? Lo siguiente. O sea, vamos a ver. Super justo, ¿eh? No hacen nada más de daño que yo, ¿eh? Y me esquiva, vete a tomar por culo, hombre. Los refuerzos estos son basura, ¿eh? Ya te lo digo que son bastante puta mierda. Adiós. De repente llegan porque sí más personas. Es que eso me parece súper injusto, tío. Es que siempre son más que yo. ¿Por qué siempre son más que yo? Debe quedarme una unidad, esta, y... Dadle su merecido, total, vais a morir. Angardia. Wow, merecidísimo le has dado, eh. Sois, vamos, buenísimo. No tengo ni puta idea de cómo ganar. Son muchos y muy fuertes, o sea que o entreno o no sé.
Vamos a ver. Es que podría irme a alguna ruina o algo por el estilo a entrenar. Pero yo es que no sé, tío. Senda del suroeste. Igual si termino las sendas, esta senda me aparece algo más. Minas de Numon. Podría hacer una misión rápida, quizás. Vamos a la posada. Me parece súper injusto, tío. Pero la polla, ¿eh? No, es que es un ejército, es que... Mira, eso te va a poner. A ver, también es que yo entiendo poquito de este juego, ¿no? En plan, no sé, no acabo de entender muy bien las bases, pero... Coño. Parece que la mujer de Barón Niels se lo ha vuelto a largarse por ahí, no me extraña. Siempre andan como el perro y el gato. Es emocionante, las idas y venidas de la posición social no son nada comparado con la corriente del océano de la vida. ¿Qué qué? No hay ninguna misión por aquí. Ah, mira, ahí tenemos a alguien. ¡Hola! Señor, os parecerá demasiado directa, pero necesito ayuda. ¿Escucharéis al menos lo que tengo que deciros? Un hombre terrible ha destruido mi hogar y he jurado vengarme de él para devolver el honor a mi tierra, pero no soy bastante fuerte para hacerlo sola. He oído que el legendario guerrero habita las tierras de Brezalverde. Se dice que es mortífero en combate y un hábil estratega. Quisiera conocerlo y aprender de él. Con su ayuda podría devolver el honor a mi tierra. Decidme, ¿me ayudaréis a averiguar su paradero? Claro. Gracias, por cierto, mi nombre es Glenis. Pongámonos en camino, vayamos a Brezalverde. Ecos de sabiduría. Ah, mira, aquí ya está, hace tiempo ya, de hecho. Lo más probable es que el maestro guerrero buscamos se encuentre bajo estos brezales. Lo difícil va a ser encontrar la entrada. Seguro que está que esta llave nos será de utilidad. Llave de las llanuras. Se ha incorporado a vuestro grupo. Vale, voy a cambiarla por el que contraté, que seguramente sea bastante mejor. Unidades. Tu personaje. Ah, pues no. Vale, aquí está. Ok, me parece correcto. De hecho, me parece bastante bien. Yo sé de un... De una puerta, ¿os acordáis? Que está... cerca del final. Vamos a partirnos la cara, que me apetece bastante a ver si mejoro un poco. Es que el otro combate me pareció súper injusto. Pues ahora un combate facilillo, por lo menos. Con artes místicas. Con artes de combate. Con artes de combate. Con artes de combate. Vamos allá. Ahora hoy me matan también esto, ¿sabes? No. No tiene pinta, ¿no? Perfecto, me he equivocado. Va con una katana de estas que usaba yo. Tiene bastante vida la puta de ella. Ojalá se me uniera. Y se quedara con esas estadísticas. Porque es que después seguro que si se me une, baja un montón todo. Típico de los juegos RPG. El enemigo puede ser la polla que en cuanto se te une, pasa a ser basura. Smash him from the side. ¡Bam! Perfecto. ¿Ves? Esto ya es un combate más normal. Que nosotros ganemos fácil. Ahora ese mismo, si me da igual. No. No es importante. ¡Dasca! Tomar por culo. Buen caos directo. Nueva clase, luchador experto, montarás. Ok. A ver si encontramos la entrada esa, que si no recuerdo mal estaba... Había mapa de esto, ¿no? Sí, la entrada estaba ahí adelante del todo, si no me equivoco. Si me tocáis la polla, voy a ir con todo. Venga, va. Un mega combate.
Ahora me revientan porque obviamente he pillado a 5. Con artes de combate, con artes de combate, con artes místicas, con artes de combate, comenzar pelea. We shall stop them here. No esperaba menos. Flash. Duelo. Creo que tengo alguna misión pospuesta por alguna parte. A ver, de vez en cuando he hecho de menos el modo turbo, pero sí que es verdad que con el modo turbo acertar esta mierda es un poco una putada. 7000 de daño, toca la polla. ¡Bang! Me parece correcto. ¿Ves? Es que esta es la cosa. Que aprendan cosillas y tal, que se haga más fuerte, porque es que si no, estoy jodido, tío. Porque he estado evitando combates porque, en primer lugar, porque me daba pereza. Y en segundo lugar, porque me sentía que tampoco se lograran mucho, pero bueno. Vale, era por... habíamos dicho, por aquí. ¡Ole! Vamos a enfrentarnos a los otros dos de ahí atrás y a estos otros por separado, porque igual me revientan un poco si me paso un poco la raya. Artes de combate. Artes de combate. Artes de combate. Artes de combate. Ni siquiera me dice qué habilidades va a utilizar en cada uno que elijo, tío. Que es que eso digo yo, bueno. Pues eso. Ahora tomad por culo los perretes. Bien. Bang. Estos combates me siento fuerte, tío. A ver, también es porque esta es una de las primeras zonas, ¿no? Pero es que lo de la mierda esa, tío, son tantísimos que no sé, me parece absurdo. Bien hecho. Matamoscas ágil. Turbo dardo. Cuerno de relleno, me parece. Piña lo que te dé la puta, me da igual. Vale, vamos a guardar, por si acaso, porque no sé qué tan fuertes serán esos. ¿Puedo pasar a su lado? Puedo. ¡Oh, no! No sabía que pasaba eso. Estoy... ¡Wyvern! Vaya. Mete poco, me comentan. Atacad con artes de combate. Atacad con artes místicas. Atacad con artes de combate. Dale su merecido. Eso significa dale con tu mejor habilidad. Hazle mucho daño. Que lo sienta él y toda su familia. Si no fuera porque atacó primero, no es ni para tanto. Espalda de la puta silla, tío. Ay, Jesús, gracias. Solo hay uno. En plan, no hay otro. Ah, míralo, ahí está. Bueno, vamos a pegarnos con este primero. Entonces. Los Wyvern seguro que se venden bien. Dale. 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 Dale más fuerte. Por favor, reviéntelo, demasiado lento. Bueno, no pasa nada. No me lo esperaba, no te voy a mentir. Punto de cruz. Attack them from their
Y ya estaría. Electrocución. Vaya, no consiguieron ningún tipo de habilidad ni nada. Bueno, vamos a continuar. Tenemos un Weaver herido. A ver si puedo enfrentarme a los cuatro. Ahora. A ver, un poquito más de daño estaría de puta madre, ¿eh? También lo digo. No sé. Vete a tomar por culo, hombre. ¿Qué vas a esquivar tú, hombre? ¿Qué vas a esquivar? ¡Bam! ¡Bam! Perfecto. Cuando acabe de dar Renam, de Tales of Berseria y el Final Station, tengo ganas de jugar al Nier, al Yooka-Laylee y ponerme con los Final Fantasy desde el 7 hasta el 15. Pero bueno, ya veré qué voy haciendo. También tenía pensado no jugar nada mientras jugaba estos tres y me puse con el Desolate porque tenía muchas ganas. Cosas que pasan. Atacad pero curaos, me da igual. Atacad pero curaos. Total, para los que quedan. Podéis hacer un poquito más de daño, por eso de que os he visto hacer un huevo más. Como este pavo, podéis aprender un poco de este pavo, por favor. No, es que no me jodas. No, es que él es el rey, lord, duque. El que tiene la polla más grande del pueblo, vamos. ¡Ay, Jesús, María y José! Así me gusta. Muy bien capturado, perfecto. Mira, vamos a gastar esta mierda total. Me da igual, me da bastante igual, compañero. Oh, perfecto, objeto singular, medalla conmemorativa. No voy a buscar más porque me da bastante pereza. ¡Bam! Vamos a reventar a este. Y abrimos la puerta. Creo que es ahí. Demostrar quién manda aquí. Demostrar quién manda aquí, demostrar quién manda aquí, demostrar quién manda aquí. It's you and me, then. Multiduelo. Attack them from that flank. Ataque por el flanco. ¡Bang! Perfecto, y sin gastar un solo pea. I hope I've grown stronger than before. ¿Qué tal se venderán los Wyverns? Ok. La puerta está cerrada acá al canto. ¿Quieres usar la llave de las llanuras? Pues claro. Supongo que aquí dentro serán más fuertes, ¿no? Los bichos. Ah, pensé que sería como un cambio de tal, pero no. Podemos seguir recto y chocar contra una pared o girar hasta aquí, hay una puerta. Perfecto. ¿Ves? Me esperaba esto antes, en la otra puerta. Ah, amigo. Una buena dungeon. Ablecliff. Ablecliff, no lo sé.
estoy segura de que el maestro guerrero que buscamos anda por aquí. Debemos estar alerta, ¿de acuerdo? De acuerdo, vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí porque van 55.000 pasos. Y ya sabéis que si no, me he tardado un huevo en subir las cosas. Así que, salir del juego. Pero no os preocupéis porque voy a seguir grabando justo ahora.